Hola, mi nombre es Winela Burgos y gracias por estar pendientes en Conectados con Ana y Noah. Nuestro siguiente invitado es un comediante, una persona responsable, respetuosa, cariñosa. Está al margen del público, con ustedes, José Matos. ¡Ah! La bulla, la vaina, aquí, ¿verdad? Aquí que va. ¿Cómo Ay, gracias, estás? gracias. Bien, primero que nada, gracias por la invitación, de verdad. Y gracias también por lo de cariñoso, respetuoso. Esperemos que la gente lo crea, ¿eh? Es lo importante. Sí, cuéntanos quién es José Matos. Mira, yo creo que todavía a mis 20 y tantos, yo me sigo definiendo como un joven soñador, eminentemente soñador, que sigue soñando cosas, que sigue detrás de alcanzar cosas. O sea, que yo creo que eso es lo que me define, una persona que todavía tiene un objetivo claro, todavía tiene cosas por las cuales salir a luchar día tras día. Y eso, yo me consideraría un muchacho soñador todavía. ¿Tienes alguna carrera universitaria? Yo empecé a estudiar comunicación social, pero no la terminé. Me quedé en término. De hecho, me faltan como 10 materias para terminar la carrera. Eso también está en planes, pero sí, empecé a estudiar comunicación social. ¿Cómo fue tu entrada en el Mañanero? Mira, la entrada fue a través de un segmento, la gente lo conoce, que se llama Mañanero por Mañanero. un día. Exacto, todavía se sigue haciendo. Yo duré como 2 semanas y pico mandando la rutina diario, todos los días, al que era productor del programa en ese entonces. Y bueno, pues ahí me dieron la oportunidad. Ya luego los muchachos se van de gira, me dan la oportunidad de quedarme en el equipo que estaba supliendo a los muchachos. Ya luego entonces Boli pone un programa llamado Mañanero 2.0, me pone por ahí. O sea, fue todo como que muy escalonado, fue como que de oportunidad en oportunidad hasta que ya pues. Ahora en pandemia se me permitió ya quedarme fijo. ¿Y qué te motivó a hacer estando? Si tú supieras que la diversidad del humor, antes el humor era más como que más de medios, yo hacía un sketch en televisión y cosas, y bueno, pues ya hacía un show y ya, pero ahora el humor está más diversificado y otras ramas. Entonces yo en busca de como que de poder manejar al menos básicamente todas las ramas, bueno, pues ahí empecé a hacer stand-up. Todavía no lo domino muy bien, de hecho le tengo mucho miedo, quizás por el respeto que le tengo, pero lo estamos haciendo, estamos aprendiendo, lo que es lo importante. ¿Y cómo te llevas con tus compañeros, Manolo, Ivón, Isaura? Bueno, muy bien, muy bien. Ellos todos, a todos, todos son mis líderes, como yo les digo, porque de todos he aprendido algo, de todos, todos me han aportado algo, ¿tú entiendes? Y no, muy bien, de verdad que sí. Yo soy como el hijo de todos ahí, porque todos me aconsejan mucho, sí, todos me ayudan mucho. Si me ven, por ejemplo, medio torcido, no, no, mira, el camino por aquí, o sea que yo me llevo muy bien y le tengo mucho agradecimiento a todos, de verdad que sí. Ustedes tenían un programa los sábados que tú estabas tú y otros compañeros. ¿Por qué no lo Sí. hacen ya? No, el Mañanero Weekend tiene Ajá, que sí. volver, sí, tiene que volver. Sí, fue un proyecto que a Boli le surgió la idea de hacer un proyecto los sábados, entonces me permitió pues la oportunidad de ser la cabeza del proyecto. Y estaba así dando muy buenos resultados, pero por un tema de negociación con la emisora. Tuvimos que pararlo, pero sigue en carpeta y se va a hacer nuevamente. ¿Y cómo tú toleras el bullying que te hacen en los comentarios? Que tengo esto, es el otro. ¿Cómo tú lo toleras? José Huevo me dicen, José pone De huevo. todo. Mira, yo creo que eso es parte propia del proceso. En el proceso en el que yo estoy ahora es de mucha desconfianza. De que mucha gente, como soy nuevo y como no conoce quizás mi línea del humor, como no me conoce a nivel personal, pues entiende que yo soy malo. Además de que los comentarios empezaron a intensificarse cuando salió Ariel y Y Philip, que exacto, que mucha gente se te asumió, acabaron.
Exacto, mucha gente asumió que a Fue ellos los Juan habían sacado José por... que lo sacaron, que sí que. Exacto, entonces creo que también fue por eso, pero nada, chévere, yo hasta me río de verdad, porque no te voy a hacer, no, o sea, no te voy a mentir, en el principio sí me molestaba, porque yo decía, pero esta gente ni siquiera me conoce, pero ya por ejemplo luego una vez yo me senté con voleibol y me dijo, mira, eso es normal, todo el que ha entrado al Mañanero ha pasado por el mismo proceso. Y yo lo estoy viviendo porque ahora la gente, hay gente que se está comiendo Isaura, hay gente que se está Sí, comiendo el el animal. animal. ¿Tú entiendes? Sin razón alguna. O sea, que yo creo que es eso, parte del proceso. Ya después la gente se adapta a ti y te coge cariño. ¿Y qué tipo de humor tú haces? ¿Repentista? Yo tengo algo de repentismo, pero yo soy más abocado al humor irreverente, porque creo que es el humor más justo. El humor irreverente es aquel que no mira ni color, no mira clase social, no mira orientación sexual, sino que yo te hago humor con lo que sea, porque yo entiendo que eso es justicia. Yo no discrimino a nadie, o sea, si yo veo, si yo hago humor de un gordo, bueno, pues también el flaco tiene que esperar que yo haga humor de él. Si hago humor de una persona morena, bueno, pues el rubio también tiene que esperar que yo haga humor de él, o sea. Yo creo que es ahí donde yo quiero que la gente entienda, que yo hago humor de todo, yo hago humor de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de todo, de todo. De todo lo que yo pueda sacarle trabajo, o sea, sacarle humor, yo lo voy a hacer. O sea, que sería un humor irreverente. Y cuéntanos, ¿cuáles consejos tú nos darías a esos nuevos talentos que quieren incursionar en la comedia o en los medios de comunicación? Porque ellos piensan que de una vez tú te vas a pegar, te vas a ganar mucho No. cuarto. No, mira, es un proceso. Y como consejo, y qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque eso fue lo primero que yo traté de aprender, el proceso. El proceso nadie te lo va a pintar. Yo se lo digo a todo el nuevo talento que está viendo esto, que pueda ver esto. Nadie te lo va a pintar, o sea, que abraza tu proceso. El proceso es, tú entender que primero tú tienes que salir a buscar la oportunidad nunca va a llegar donde tú. O sea, yo conozco casos de compañeros míos que porque se graduaron en la universidad, entienden que ya, que ellos no van a salir a buscar la oportunidad. Y no, tú tienes que salir a buscar tu oportunidad, luego de que la tienes, tienes que ser responsable, comprometido, tienes que amar el proyecto donde tú estás. O sea, es eso, es abrazar el proceso. Ahí se incluye la disciplina, la responsabilidad, el manejo también, o sea, saber cuándo hablar, cuándo no hablar, saber de qué hablar y de qué no hablar, saber también pedir ayuda, el orgullo no es bueno para el que esté empezando esto, porque esto es una carrera difícil en todo el sentido de la palabra, en el sentido económico, donde no, o sea, que tú no puedes tener y que ese orgullo, de que no, que yo no voy a solicitar ayuda, que yo no, 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 es tranquilo, sé lo más tranquilo posible y está dispuesto a hacer lo que tú tengas que hacer en pro de tu oportunidad, o sea, que disciplina. Y manejo, yo creo que sería el consejo ideal. La dinámica del programa El Mañanero, ¿es orgánico o es planeado? No, es orgánico. Ahí no se planea nada. De hecho, por ejemplo, el debate de Manolo, nosotros nos enteramos cuando llegamos, que Manolo lo dice en el aire. Ni No, siquiera ustedes lo se lo dice. Dice. comen a Exacto. corona, ¿no? Sí, o sea, pero nos enteramos en el aire cuando él lo dice. El bochinche tampoco se produce, cada quien lleva su noticia y la dice. La rutina de Nagüero tampoco, la rutina de los mañaneros por un día tampoco, o sea, nada se produce. Todo se hace según la marcha. Empezó el programa y le dimos. Muchas gracias, José Matos, por esta bella entrevista. No, no, gracias a ti de verdad por la invitación. Yo de verdad te deseo muchos éxitos. Y si el consejo que yo ahorita te puedo servir a ti también, pues qué bueno. O sea, seguir trabajando. Esto que tú estás haciendo es genial porque tú te estás creando tu oportunidad. Y eso tiene mucho peso. O sea que yo, y eso yo lo valoro muchísimo. Y créeme que todo el que esté en el medio lo valora. El día que tú vayas a buscar una oportunidad, que tú vayas a buscar un consejo, cuando entren a tus redes y te vean que tú también estás haciendo tu propio camino, te van a ayudar más fácil y va a ser como que el tema más chévere. Porque están viendo que tú no estás esperando que la vena te llegue, sino que tú estás saliendo a buscar. Yo te felicito de verdad por eso. Muchas gracias, José. Y con esto me despido. Mi nombre es Winera Burgos. Y sigan conectados con Ani Noa. Besos y abrazos. Un beso, bye. Bye.